¿Cómo anda usted? Bien, Nosotros somos defensores de los derechos humanos que estamos para resolver las instituciones como estas cosas que usted está viendo aquí. ¿Gobierno usted le ha resuelto algo por alguna casualidad? Nada. Estas son las condiciones de vida de usted. ¿Cómo usted se llama? Dígame su nombre completo. Edami. Cova García. El gobierno no ha hecho acto de presencia para resolverle nada a usted. No, nada. La delegada que estuvo aquí, pero promesa y nada más que promesa y ya. Aquí tenemos la puerta de entrada. Esta es la puerta de la entrada de la casa. Mira cómo está. Era la entrada. Era la entrada. Ahora está acostada. Ya no es entrada. Imagino que cuando llueve usted se moja aquí. Claro, si mira lo que queda de techo, todo. Mira allí. Y eso que queda de techo se moja también. Ya lo que queda de techo no es techo. Es más bien el cielo y no el techo. Con la ropa. Usted me dijo de que vino la delegada y no le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Que le iba a resolver o que no había materiales? Que no había materiales, que no tenían materiales para darme para resolver. No tenían materiales porque para ella resolver. Quería meterme con un albergue y yo le dije que yo para albergue no voy. ¿Y los trabajadores sociales, supuestamente, eso que existen, no se han hecho cargo de esta situación? No, nada. O sea que ninguna institución del gobierno se ha presentado aquí a darle una respuesta referente a esto. Nada. Yo vivo solo, independiente, nadie se mete conmigo, no me meto con nadie y estoy tranquilo. En mala situación, pero... ¿Tranquilo sin casa? Sí. ¿Usted duerme ahí mismo? Ahí duermo yo. ¿Arriba de esos bailos? Bueno, y usted fue combatiente, usted fue combatiente de esta revolución. Usted fue combatiente en un momento de esta revolución en la Sierra Maestra. Sí. ¿Usted fue combatiente de Playa de Girón? Yo fui mensajero de la columna 17, en segundo frente. Y o sea, que el gobierno lo ha desamparado por completo. No se han ocupado de mí ni nada. Nada, o sea, que todo lo que usted hizo, lo hizo en vano. Bueno, yo no pensé hacerlo por algo, pero bueno, lo hice. Me arriesgué muchísimo, porque yo cuando eso tenía 16, 17 años. Me arriesgué muchísimo en mi vida, haciendo lo que yo hacía. Y para ahora, después de viejo, vivir así como vivo.